Ok. Bienvenidos aquí a Dark Slash. Vamos a hacer un video rápido. Estoy usando esta cámara que no me gusta, que hace zooms locos. No son zooms, son autoajustes, no autoenfoques locos. Porque es rápido el video. Si no, no lo hago. Vamos a comprar un juego de oferta con puntos rewards. Entonces vamos a rewards. Iba a subir Life's Strange Before the Storm. Los que están siguiendo el canal en esta línea temporal, o sea, en estos días que sale el video y obviamente lo ven, ya si lo ven dentro de una semana, un mes, un año o más, pues ya no tiene nada que ver. Pero para los que siguen el canal al día, iba a grabarlo, pero resulta que había una actualización. Entonces ya como sea me quita tiempo la actualización. Ya tenía puesta mi cámara para grabar, entonces es tiempo que en lo que se actualiza ya está trabajando el aparato, empieza a quemar batería. Viene la lluvia, ya me empiezan a poner el pie y digo, bueno, mejor me espero a que llueva y ya grabo. Pero estaba así como que en duda de si conseguí el juego. No, ahorita se está tardando en entrar. Ok. No he sacado los puntos de hoy, los saco en unos minutitos. Entonces, igual vamos a canjear. Vamos a ver aquí el catálogo de premios. Estaba pensando en a lo mejor esperarme o algo así, pero no tengo urgencia de comprar algo. Cuando lo de Life's Strange, la colección, sí estaba ahorrando, pero ahorita no. Entonces, vamos a comprar. Le voy a dar ahí. Me acuerdo que creo que hay datos de contacto en un determinado punto. Entonces le pauso y continuamos, ¿vale? Dice que 5000. 470 por 100, entonces permítanme. Vale, ahí le doy y todavía no hay datos. Dice saldo actual 10.630, el canjeo 5 y me quedan 5. Entonces, hoy prácticamente que son 200 más, ya casi tengo para otra tarjeta, pero bueno, vamos a canjearlo. Bueno, ya está. Entonces déjenme acomodarles un poquito esto porque les digo, de por sí no uso esta cámara porque hace zooms locos, autoajustes locos cada rato, quiere estarse autoajustando, entonces no me gusta. Pero si no la grabo ahorita, se me va pasando el tiempo y dije, a final de cuentas sí es algo que quiero comprar. Ya hice el ajuste, ¿no? 5160, que era lo que me decían que iba a quedarme cuando lo hiciera. No he subido las ofertas, eso me puedo salir así, para no esperar a que cargue otra vez. Porque, no sé, he estado un poquito ocupado. Cuando tengo tiempo sí me meto a ver las ofertas, digo a ver qué tal están. Y las subo, ¿no? Ahí podemos ver. Están las de ID@Xbox y están estas de los juegos de lucha. Y puedes meterte al apartado de ofertas especiales en juegos. Pero ahorita no lo pongo porque les digo, va a estar haciendo ajustes de cámara constantemente. Entonces, igual para otra, en otra ocasión lo vemos, pero sí voy a comprar un juego con puntos rewards. Yo tenía como, ¿cuánto será? Unos centavos. Ahorita vemos, ¿no? Si no aparecen datos de contacto, les muestro cuánto. Entonces, vamos a comprar. Vamos a comprar. Aquí está, me han preguntado porque yo lo compré, el de King of Fighters 2002. Creo que no trae logros, ya no me acuerdo. Y había quien en el video respectivo dijeron que sí se podía jugar de dos, con dos controles, dos mandos. Pero había una forma en la que tienes que meter la moneda, obviamente con el control, con el botón respectivo. Y ya. Bueno, pues ahora aparecieron aquí. Normalmente estos juegos creo que no los ponen en oferta. De hecho están como ocultos. Si tú quieres estos, tienes que buscarlo así como AK Neo Geo o Neo Geo. Y ya te aparecen. Su costo antes era de 179 cuando yo compré el de King of Fighters 2002. Y él tiene la característica de que, según me comentaba un usuario, es la room original arcade, o sea que no puedes sacar a los personajes que son jefes, ni modificarle los medidores para hacerla como super, digamos, que es lo que caracteriza a la super, medidores alterados, usar personajes ocultos y demás. No sé si no los trae o no los puedes usar, creo que algunas versiones no los trae. Pero en esa época en la que yo lo jugaba también salió este, el 2003, entonces antes 170 y tantos, yo no vi que bajara nada. Ahorita ya subieron a 198, prácticamente 200,
y está en oferta al 50, entonces me va a salir en 100. Y digo, bueno, de repente sí me llamaba la atención jugarlo, por lo menos esos dos, el 2002 y el 2003. Por 100 se me hace caro, pero ya del tiempo en que yo compré el 2002 ya tiene años. Y no es como que hayan sacado alguna oferta o algo y ahorita está en oferta. Y dije, bueno, lo compro y lo jugamos en el canal, ¿no? Igual hago algún pequeño tutorial o algo así. Que sí he tenido la intención de con el otro, por ejemplo, en el 2002, pero no, por falta de tiempo, se me facilita mejor hacer gameplays en vez de centrarme en el juego, en este caso de lucha. Entonces vamos a comprarlo, ¿vale? Denme un segundo, le doy y si no hay datos de contacto, lo vemos. Vale, aquí todavía no hay datos de contacto. Dice confirmar pago. La cuenta de Microsoft, que es a donde se van los puntos se convierten en dinero. Recuerden que sí hay una saga de videos de cómo conseguir, ya no sé cuántos puntos, si eran 80 o 100 al mes, creo, con puntos rewards. Estos puntos que yo convierto en 100 pesos, pues son gratuitos y no necesitas Pass Ultimate ni el básico. Yo lo hago sin Pass de ningún tipo, nada más con los puntos que puedes sacar por las búsquedas y al mes puedes comprarte un juego como yo lo estoy haciendo. Y de hecho ya tengo ahí prácticamente los puntos para otra tarjeta de 100 y puedo comprarme algún otro juego. Entonces seguimos teniendo, afortunadamente con esta oferta, puntos para canjear por juegos gratuitos, por efectivo y juegos gratuitos. Y pues si tú tienes el Game Pass normal o el Ultimate, pues yo creo que es mucho más fácil conseguir más puntos, ¿vale? Le voy a dar en comprar. Le tenía yo, ¿cuánto tenía? 10 pesos con 30 centavos de compras anteriores, más los 100 que canjeé, pues ya son 110.30, que es lo que tengo en mi cuenta de Microsoft. Y le doy en comprar y regresamos, ¿vale? Vale, parece que no aparecieron ahora datos de contacto. La vez pasada no sé qué compramos y sí aparecieron. Creo que de hecho el Life is Strange lo compramos y aparecían ahí datos de contacto. Y aquí parece que no. Entonces ya, operación realizada correctamente. Ya puedo jugar el The King of Fighters 2003. Ya se debe de estar actualizando. Bueno, no actualizando, instalando. Ya se instaló. Dice que de Microsoft, que me banearon por comprar juegos, ¿no? con promoción. Lo instalo. Pensé que era el mensaje de instalación. Lo instalo, lo pruebo y les hago un video con la otra cámara, ¿vale? Yo creo que sí voy a subir hoy Life is Strange. Posiblemente ya lo acabe hoy, el Before the Storm. Y si no, de todos modos, veo si me da tiempo. Tengo que volver a cargar mi cámara. Mire, ya se instaló. Acá Neo Geo de King of Fighters 2003, listo. Y les subo si quieren gameplay, ¿vale? Yo me acuerdo mucho que lo jugaba en las maquinitas aquí, en máquinas arcade. En los salones donde había varias máquinas y jugaba con este personaje que ahorita ya se me fue cómo se llama, pero que saca energía verde. Ya hacía mi trío con con él, no me acuerdo cómo se llama, Robert y Yori, o Robert y Athena y no sé por qué me faltaba por ahí un peleador. Es que de hecho aquí sale uno que se llama Adele, que es creo que el hijo de Rugal, si no mal recuerdo. Pero en la Plus sí puedes escogerlo. También a uno que es como un dios o algo así, que se pone en una postura así como especial y le brillan como si fueran las venas del cuerpo en luz y te convierte en piedra, ¿no? Claro que lo que yo creo que va a suceder aquí es que como es la room original, no voy a poder seleccionar a Adele, porque prácticamente seleccionar a Adele era como seleccionar a Rugal en la 2002, pero creo que no es tan poderoso Adele. Es ligeramente más débil, aunque creo que sí es un jefe de hecho oculto de esta versión de King of Fighters 2003. Vale, entonces pues así vamos a hacer el gameplay en el canal en cuanto pueda. Ahorita me meto a jugar más o menos para no entrar de cero y más o menos saber los comandos. Y nada más, suscríbete al canal si te gustó el video, si te sirvió el video. Voto positivo, activa las notificaciones aquí Dark Slash. Nos vemos en línea, le subo el video y ya en breve, si puedo, ya que acabe de llover, o sea, creo que va a empezar a llover muy fuerte. A ver si acabamos con Life is Strange, ¿vale? Nos vemos en línea.